El día de hoy por la madrugada, o sea, del jueves 3 de septiembre del 2020, ocurrió una explosión por acumulación de gas en varias viviendas de la colonia Villa de las Flores en el municipio de Coacalco, Estado de México. Sobre todo en la calle Abedules, que es donde se registró esta explosión durante la madrugada. Afortunadamente no hubo víctimas, pero casi 50 casas fueron dañadas. Desde lo más fuerte hasta lo más mínimo. Y esto verdaderamente sorprendió a los habitantes. Apenas estoy checando y eso me apareció como hashtag. Dije, no, se me hace que otra vez es la ayuda que está entregando del salario rosa y resultó que no. Nuevamente es una noticia pues sumamente que pudo haber sido lamentable, pero que sí deja pues daños materiales y sobre todo personas que pues a lo mejor les va a costar mucho trabajo levantar sus hogares en la zona sobre todo donde fueron más afectadas. Aquí sale a decir el desgobierno de Coacalco por la situación que ocurrió. Vamos a ver más detalles en la información del Big. Y bueno, aquí tienen las imágenes del impacto que se dio por esta explosión. Bueno, pues captaron en video. Ahorita les digo quién lo comparte. El momento exacto de explosión en Chelería, al parecer, no era solamente un taller mecánico y botanero, también era un bar clandestino, según aquí comenta el Big Data y algunos lo están difundiendo de esta manera. En redes sociales se difundió el video del momento exacto del estallido en un taller mecánico en calles de Coacalco, Estado de México, durante la madrugada de este jueves 3 de septiembre. La explosión fue captada por cámaras de seguridad en la zona y muestran daños en viviendas cercanas en donde se reventaron ventanas debido a la onda expansiva, o sea, casi un mini Tultepec o un mini San Juanico. El incidente ocurrió en calle Abedules, en la colonia Villa de las Flores, en el inmueble con el número 104, que durante el día funcionaba como un taller mecánico y resultaba que por las noches era un bar clandestino. Fíjense nomás, y a las narices de los demás habitantes que no reportaron esta situación, ¿verdad? Y apenas con esta es cuando se destapa todo. La explosión fue provocada por una fuga de gas y no se reportaron personas lesionadas, pero sí al menos 50 viviendas, como se los mencioné. Al lugar, pues arribaron bomberos y personal de protección civil, quienes revisaron inmuebles, acordonaron la zona y realizaron remoción de escombros. Fíjense nomás esta situación que ocurrió en Coacalco. Pero miren, me ponen a pensar muchas cosas. Este bar clandestino, que obviamente no fue denunciado desde antes. No duden que detrás de ello había grupos delictivos, porque ya la gente allá en Villa de las Flores han más o menos como denunciado de forma anónima que existen muchas cosas desafortunadamente de inseguridad y de otro tipo que pues los ha dejado intranquilos y ahora esta situación se va a empezar a destapar probablemente un montón de lugares donde pues se reúnan estos grupos y obviamente también en los llamados bares clandestinos donde pues desafortunadamente prolifera el supuesto bajo mundo, como les dicen, que no debería de llamarse así, sino más bien los criminales y otros que pues no respetan a los demás o no sé cómo llamarles, ¿no? Pero es una situación que está ocurriendo en esa zona de Coacalco y también en Tultitlán, Estado de México. Pero en fin, una situación que se debe de arreglar y también la gente no debe de tener miedo. Son muchos. Aquí imagínense en Ecatepec lo que pasamos y aún así enfrentamos las cosas, pero no sé allá por qué está como que muy indiferente, pero bueno, hay que entender varias cosas y la gente tendrá que tomar sus decisiones. En fin, lamentable esta situación, ojalá puedan recuperar pronto sus hogares de forma adecuada y que el llamado gobierno, desgobierno, pues de Coacalco y también del Estado de México, pues hagan algo porque también, pues son personas que tuvieron que pagar por personas que no respetan ni siquiera la ley y hacen lo que se les venga en gana. En fin, una falta de responsabilidad ante este asunto. Saludos, compas.
No había visto.